¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Qué edad tienes? Tengo 32. ¿A qué te dedicas? Soy programador de procesos industriales. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Pues lo suelo dedicar o a los coches, voy a concentraciones de clásicos o así, y también suelo hacer bastante deporte. ¿De dónde te viene la afición por el mundo del motor? Pues no es algo que me viniera de después, sino que yo creo que nací con ello. Ya desde pequeño me sentaba en un taburete de la cocina y cogía el palo de la escoba y hacía como que cambiaba de marcha y así. O sea que yo creo que es algo que nació conmigo. ¿Tienes solo este coche o tienes alguno más? Tengo 12 vehículos ahora mismo. 9 coches, 2 motos y un camión grúa. La mayoría de ellos pues son así deportivos, más o menos que corren y tal. También tengo algún clásico. Si tuvieras que recomendar alguna película, ¿cuál sería? A mí una peli que me moló mucho en su día de pequeño y me sigue gustando, vaya. Fue Operación Trueno. Una película de Jackie Chan, que también se dan de hostias y hacen kung fu. Y salen muchos coches míticos. Sale el RX-7, sale el Skyline R32. Y además está grabada en Hong Kong, justo en el... Creo que es del 95 la peli, pues justo en la época buena del JDM. O sea que a todo el que le guste ese mundo... Esa peli le va a flipar si no la conoce. Y también hay otra peli, la de Motorway, que es más moderna y también está en Hong Kong y sale un S13 y salen coches bastante chulos. Bueno, vamos a hablar de este coche. ¿Qué coche es? Pues es un Nissan 200SX del 89, un S13, que se ha convertido a Silety. Ahí en Japón el 200SX no existe, existe el 180SX. Y bueno, lo que se ha hecho es buscar un morro de Silvia y hacer una réplica, digamos, del de Initial D. Ya que se hacía un Silety, pues el de Initial D me pareció el más icónico. ¿Por qué un Silety? Bueno, pues yo conocí la existencia del Silety con el Gran Turismo 2, el mítico juego de la Play 1. Y bueno, pues yo era un niño un poco curioso, era el único que le daba la I de información de los coches y me leí la historia y me flipó. Y bueno, eso quedó ahí. Y más adelante, cuando descubrí Initial D, que yo creo que soy igual de los primeros que la vio, porque no la conocía ni Cristo cuando aquello, y vi que salía un Silety y me volví a acordar del coche y dije, joder, además... Está guapo como está hecho y es un coche que en la serie tiene carisma porque es el único coche que lo conducen dos chicas que tienen un estilo como los pilotos de rally y el que no había perdido nunca en el Puerto Sui y tal, y parece como un mito. Y luego me enteré de cómo había sido la historia de cómo habían empezado los Sileitis, ¿no? Que en Japón, pues uno de los coches que más se usaba para correr en las montañas, que eran la mayoría coches traseros, el Supra MK3, los S13, los S14. Entonces, lo que ocurría es que estos coches, cuando tenían una hostia de morro, que solía pasar bastante a menudo, pues era más barato reparar los faros escamoteables con faros normales de Silvia que ponerle los suyos. Entonces se empezó a hacer como un poco popular en las subidas de montaña y así que hubiera S13s con morro de Silvia y con culo de S13. Parecía que era un icono de corredor callejero tener el coche de esa manera. Entonces sí que por lo visto la Nissan se debió enterar, no quiso fabricar un coche así porque para ellos representaba un evento ilegal. Pero sí que hubo una empresa de Japón que se dedicaba a preparaciones y tal de coches que sacó 500 unidades en el año 98 de auténticos Sileitis. Creo que estaban hechos sobre la base de un 180SX Type X, que lo que hacían era ponerle ese morro, llevaban motores R20 DET, llevaba un motor más moderno y más potente. Le subían el soplado, que el soplado de serie en vez de a 0,5 lo ponían a 0,9, que daba unos 230 caballos en vez de los 204 que tenían de serie, y le ponían un diferencial autoblocante y grupo corto. Entonces, digamos que salía de serie un coche preparado ya para carreteras de montaña. Sí que es verdad que los primeros Sileitis, los que hacía la gente en sus garajes, que no estaban hechos por unos profesionales, pues había Sileitis que tenían CA18, había Sileitis que llevaban SR20, luego hubo gente que decidió hacer la conversión al revés, que cogían el morro de los escamoteables del 180 y se lo ponían a un Silvia y hacían un One Via, que es todavía más exclusivo. Lo que pasa es que ese no se ha hecho de manera oficial, son solamente, pues eso, bajas mentales de aficionados. ¿Qué motor lleva este coche? Lleva un CA18 DET, que es un 1800 turbo de 170 caballos. Yo creo que está dando alguno más porque no va con el soplado de serie. ¿Desde cuándo lo tienes?
Pues hace que lo tengo un año y medio y me costó más o menos un año la transformación. Bueno, no llegó, 9 meses. ¿Y en qué consiste la transformación? Voy a ir un poco por orden de cómo lo fui haciendo yo y tal. Lo que hice es comprar prácticamente el S13 más barato de todo internet. Estuve buscando como 3 meses, compré el más barato. Quería que fuera un modelo que no tuviera modificaciones y tal, porque total luego se las iba a hacer yo y es más fácil partir de un coche que no tiene nada que empezar a deshacer para luego volver a hacer. Entonces cogí un coche que estuviera de serie, que estuviese a ser posible en buen estado de mecánica, pero en mal estado de chapa, porque total se iba a pintar. Y al final encontré uno en Murcia, que era rojo, la pintura estaba comida por el sol, tenía una hostia por detrás que no era muy grande, pero había que arreglarla. Y nada, me lo traje aquí a mi ciudad y empecé pues lo primero con el morro, porque si no iba a hacer un Silleti no quería un S13 para nada en realidad. Entonces compré los faros, la parrilla de Silvia y empecé a adaptar el cableado, porque el cableado del S13 original lleva escamoteables y el cableado es distinto. Entonces para encender estos faros pues había que cambiar conectores, cables y demás, entonces empecé por ahí. Luego busqué lo que es el morro del coche, que cambia aletas para golpes y capó. Estuve mirando de traer un morro original de Japón. Al final, entre aduanas, envíos y tal, un morro original se iba a 6.000-7.000 euros. Entonces lo descarté y mandé fabricar, bueno, estuve mirando kits de fibra y demás, no me convenció ninguno, porque eran kits más pensados para el drift y así, no para calle, y eran muy anchos, no encajaban bien. Y encargué a una empresa de Polonia, que son expertos en fibra, a hacer una réplica exacta del morro OEM. Y nada, tardó 50 días a llegar, después de soltar casi 2.000 pavos. Pero bueno, al final llegó, más o menos encajaba bien, había que hacer algún ajuste, pero no era por culpa de la fibra, era más culpa del coche, que tuvo algún accidente quizás en el pasado así, y las medidas no encajaban bien. Y bueno, se llevó a un buen carrocero que la verdad que hizo un pedazo de trabajo. Se le puso también el alerón, luego lo vemos si no, el alerón Wangan, que es el que lleva, al final me he basado en Initial D al 100% para hacer el mismo coche. Y lleva suspensión Stein, roscadas, que está tirada al suelo, que no puedes coger ni una junta de dilatación de un puente casi. Y lo único que me queda así un poco que no me llega a convencer del todo es que las llantas, las más parecidas a las que llevan Mako y Sayuki en Initial D, son unas BBS RS Golf en 16. Y esas llantas están impagables y en mal estado. Entonces, de momento, pues para no demorar demasiado el usar el coche, pues he cogido unas JR en 16, unas JR Golf, que son bastante parecidas, salvando las distancias. Y bueno, por lo menos le dan el efecto al coche. ¿Qué dirías que ha sido lo más complicado de todo esto? Por una parte, lo primero, la pasta, porque al principio eché cuentas de más o menos lo que me iba a costar y tal, y de las cuentas que eché el primer día a las que han sido en realidad, y eso que todavía quedan detalles, yo creo, se multiplicó por 3 o por 4 el presupuesto. O sea que yo creo que mi forma de verlo fue, calculé un cálculo total de dinero, de lo que creía que me iba a salir, y dije, bueno, pues me voy a dar un año para hacerlo, va a ser tanto al mes. Todo este dinero al mes no lo puedo tocar porque va a ser exclusivamente para el coche. Y así más o menos, pues sin prisa pero sin pausa, ha ido saliendo poco a poco. 9 meses que también he perdido mucho tiempo porque primero fui a un carrocero que me dijo que me lo iba a hacer, luego se echó para atrás porque lo vio complicado, fui a otro pero tenía mucho trabajo y bueno, al final me lo hizo, pero eso es lo que más tiempo me ha quitado, porque las cosas que he hecho yo, que yo he hecho todo lo que no ha sido pintarlo y sacar el bollo que tenía, pues al final yo he trabajado unos 5 meses o así. Tampoco todos los días, porque al final te cansas, acabas hasta los cojones del puto coche, pero sí que le he dedicado unas cuantas horas. ¿Lo estrenaste con algún evento? Lo estrené en el evento de Initial Fest en Olaverría. Era la meta que me había marcado, más o menos el evento de Initial Fest es en septiembre, pues más o menos en enero tenía el coche en bragas y ya tenía pensado ir para allí. Entonces dije, pues mi meta va a ser llegar al Initial Fest. Tengo 9 meses, pues hay que hacerlo como sea. Y bueno, el mismo día que recogí el coche del carrocero, todavía quedaban un par de meses o así para el Initial, un mes y medio, me explotó el turbo a los 50 metros de salir del taller y ya pensaba que no llegaba. Me tuve que poner a contrarreloj, desmontar el turbo, mandarlo a rehacer, volver a ponerlo.
probar el coche, que seguía tirando mucho humo blanco porque se había quedado todo el aceite del turbo viejo por el escape, y hasta que lo fue quemando y lo tiró por la carretera, pues me tiré un rato. Pero bueno, al final, el día de ese evento encima cayó una granizada de la hostia y pensaba que me iba a quedar sin coche si iba allí, así que me eché un montón de cartones al maletero y dije, si graniza se los pongo por encima y por lo menos lo salvo, pero hay que ir. Y fui y volví y todo bien, y además gané un premio. Parece que a la gente le moló el coche. ¿Qué tal se lleva todo esto con la ITV? En mi caso, por lo menos, bastante mal. No tiene ITV, no sé cuándo la va a tener. Yo pues no lo saco mucho. Cuando lo saco con bastante cuidado, sin dar el cante y así, solo para ir a algún evento. No lo saco por capricho ni para hacer el mono. Pero bueno, la idea sí que es homologarlo, porque al final tener un pisapapeles de 1000 kilos pues es una tontería. Entonces mi idea a lo largo de este año es acabar 4 detalles que creo que le faltan al coche, que es, le voy a cambiar el volante porque tiene el de serie y no me gusta nada. Y los asientos, que también lleva los de serie, y le quiero poner unos asientos, unos baque que no sean muy exagerados, que no sean incómodos. Tampoco es un coche para circuito, es un coche para la calle. Entonces, bueno, pues que le queden bien, pero que sean cómodos al mismo tiempo. Y que sean azules, para que pegue un poco con la estética del coche. Había pensado en unos Recar o así. Pero bueno, ya cuando tenga todo eso metido, pues ya me meto con lo del proyecto. A ver si con idea de que a finales de este año, pues esté ya por lo menos en vistas de estar legalizado el coche. ¿Hay algún Silicti más por España? Yo conozco uno, no sé si, creo que el chico es de Valladolid o algo así, tiene un Silate, y la verdad que el chaval fue bastante majo, porque al principio le pregunté alguna duda, dije, oye, ¿y esto te suena como lo hiciste o modificaste el cableado? Algunas preguntas le hice y la verdad que siempre me respondió. Y luego también hay gente que le pregunté, gente así más conocida del drift y tal, pues he conocido algún coche de este estilo, y le pregunta si o no te contesta o te contesta como... Déjame en paz, hay de todo. ¿De motor has pensado hacerle alguna cosa? Sí, al principio he pensado de todo, desde que tengo el coche. La primera idea que tuve fue meterle en motor SR20. Luego pues dije, bueno, de momento está este motor que funciona, vamos a intentar preparar este. He visto preparaciones con CA18 que no tienen nada que envidiar a ningún SR20. Yo creo que influye más el nivel de la preparación que la base con la que empieces. La base también importa, pero yo creo que menos. Y bueno, tuve una idea que la investigué bastante, que fue convertir el CA18 en CA21, subirlo a 2100 y forjarlo, por supuesto, entero hasta el último tornillo. Nada de forjar solo las bielas, no, entero. Ya que te pones, lo haces entero, porque si no, la experiencia me dice que el coche parte por el punto más débil. Pero bueno, de momento, como hay más cosas de la estética del coche y tal que terminar, digo, voy a dejar el motor para lo último. Ya veremos, casi seguro que se va a quedar con el CA18. De momento lo único que tiene es un intercooler y el soplado del turbo un poquito más alto. Pero seguramente a futuro, pues cuando ya tenga el coche legalizado y tal, como la potencia no se ve, pues será lo que se le haga. Será subirlo a CA21 seguramente, o quedarse como CA18, pero con un forjado que le permita pues subir, pues casi duplicar la potencia de serie. Bueno, chavales, pues ya lo veis, el único Silicti de España, réplica de Nitialde. ¿Tienes algo interesante? Pues escríbeme, quedamos y grabamos algo chulo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Chao.